Hola y bienvenido al canal de Tony. Aquí estoy disfrutando y jugando al Dragons, el resurgir de Mema. Ya puedo abrir el primer paquete rojo de fase 5, que va a contener 4 novatos de leñador, 3 novatos de skrill, un élite de roba huesos. Y abro, o desbloqueo mejor dicho, otro paquete rojo de fase 5, 3 horas para poder abrirlo. Ahora sí es cuando puedo abrirlo. Vamos a saber qué oculta dentro. Venga, 4 novatos de leñador, 4 novatos de Gronkel. Y ahora desbloqueo un paquete azul de fase 4. Este tardará 8 horitas. Voy a abrir ya ese paquete azul de fase 4, que va a contener 4 novatos de cremalleros espantosos, 4 novatos de atronador, 4 novatos de Gronkel, 4 novatos de skrill, 4 novatos de muerte susurrante, 2 élites de compañero ascendente, una élite de nadar mortífero. Y en mis dragones hay alguno que mejorar, fase 1 no. Fase 2 tampoco, fase 3 tampoco. Aprovecho para poner al bestia catastrófica en vez del robahuesos. Voy a probar a estos dos campeones juntos. En la fase 4 tampoco, y en la fase 5 sí, está el corta tormentas a mejorar a nivel 8 con 10 cromos. Allá voy. Gana 33 de salud, 1 de ataque, 3 especial y 1 de defensa. Para mejorarle a nivel 9 necesito que Mema esté al menos al nivel 18. Pues esta es la lucha. Vuelvo contra que es 37-35 al barco de la muerte. Mira, pesadillas 2 y un Gronkel. Tiene 1965 trofeos. Voy hacia el pesadilla de la derecha. Le quito 108. Yo tengo 1771. ¡Wow! Cacho mordisco que me ha dado. El ataque sobre todos. Un poquito ahí quitando 70. Otro gran ataque para bajarme la defensa. Ataca con Gronkel, me lo quitan ya la mitad de vida. Ahora es el ataque del bestia catastrófica, destrozando a ese pesadilla, porque con este ataque del cremalleros espantosus dejo a mi rival solo con 2 dragones. Parece que me va a dejar con uno. Ahora con el ataque de Gronkel. ¡No! Primero el bestia. Lo voy a dejar todo preparado para el último ataque del cremalleros espantosus. He perdido a un dragón campeón, pero cremalleros pone las cosas en su sitio. Y muy buena victoria. A ver cuántos trofeos me llevo. ¡45! Me hacen llegar a los 1816 llevándome un paquete azul de fase 5. Cada vez más cerca de poder abrir ese paquete rojo de jefe 5, me queda una victoria. Vuelvo con estos mismos dragones a la lucha. A buscar oponente. En el horizonte aparece un valiente, el Guest 0496, que viene con dragones nivel 11 y 10. Gronkel, pesadilla, muerte. Nada más y nada menos que con 1458 trofeos. Cuidadito con ese muerte. Voy a por el pesadilla, a quitarle 74, que es de nivel 11. Los otros dos son de nivel 10. Me acaban de dejar al bestia catastrófica prácticamente destrozado, mitad de vida menos. A ver, ahora el ataque es sobre mi otro campeón y le bajan el ataque.
El bestia catastrófica quita 200 y algo. Pero ojito que viene el cremalleros espantosos. Aquí puede estar la clave. ¡Miro qué pedazo de ataque! He dejado ahí medio muerto al pesadilla. Este ataca sobre el bestia. Bonito ataque de nuevo de mi triplete. Pierdo al bestia. Pero ojito al cremalleros que tiene la llave de la victoria. ¡Tachán! ¡Espectacular! Sí, señor, el cremalleros da una nueva victoria a mi grupo, ganando solo 10 trofeos, porque el que es 0496 estaba en 1458 nada más, fase 4. Gano un paquete rojo de fase 4. Y por fin abro el paquete rojo de jefe 5, que contiene 6 novatos de pesadilla monstruosa, 6 novatos del cremalleros espantosos, 5 novatos del aliento apagado, 13 élites del nader del filo, 2 heroicos de asalta nubes, 2 heroicos de triplete, que hace que triplete pueda subir de nivel. ¡Qué bien! Porque va a ser nivel 10. El triplete. Pues vamos a mejorarle 2 cartas para que suba al nivel 10. Le mejoro. Gana 34 de vida, 2 de ataque, 3 especial y 1 de defensa. ¡Wow! ¡Qué pasada con el amigo triplete! Este dragón campeón astuto. Pues voy a poner de nuevo al robahuesos, esta vez sobre el campeón bestia catastrófica, y vamos a por el tercer hueco buscando rival, el que es 90-30, que tiene nada más y nada menos que a un dragón nivel 12, ese muerte susurrante. 1836 trofeos, viene con un rasgallubias y un gronkel. Se va a por triplete, un poquito de vida a cada uno le quito. El ataque también sobre ese muerte del cremalleros, y a ver qué ocurre, porque vamos a atacar con el robahuesos y subir ese ataque, a ver qué ocurre. Ahora vienen sobre él, le quitan 122. Estamos llamando la atención con él en verde con el cremalleros. Ataque especial de rasgallubias para quitar el ataque especial de robahuesos. Y a por él vienen. Bien, interesante. Porque lo que quiero es atacar con el cremalleros. Mírale, ahí viene. ¡Qué gordo está! ¡Toma! Ha dejado medio muerto. ¡Ah! El muerte susurrante. ¿Puedo atacar todavía? No. Creía que iba a poder hacer un ataque con el amigo robahuesos. Triplete que se carga muerte susurrante. Ataca ahora cremalleros. Se carga el rasgallubias. Me quedo con un 2 contra 1. Y sigo atacando sobre Gronkel. A ver si puedo hacerle bastante daño. Le voy a bajar la defensa. Perfecto, me quedo en este 2 contra 1. Le queda un stack especial atacando a los dos, pero creo que esto está visto para sentencia. Le quito 64, le vuelvo a bajar la defensa con cremalleros. ¡Qué gran victoria! ¡Sí, señor! Nuevamente el cremalleros dio una lección. Gano 30 trofeos. Me voy a los 1856, paquete rojo de fase 5. Ya tengo los 3 huecos llenos y la primera victoria de 5 sobre rojo de jefe 5. Pues voy a abrir el rojo de fase 4, mejor dicho, desbloquearlo para que en 3 horas pueda ver su contenido. De momento voy a descansar, ya sabes que me gusta hacerlo después de conseguir los 3 paquetes. Al haber vencido 3 combates, espero que te haya gustado el vídeo. Cada vez más cerca de la fase legendaria,
Así que no te pierdas la serie, porque aquí seguimos jugando y luchando en Dragones Campeones de MEMA. ¡Hasta luego!